buena familia, miren dónde estamos. Estamos en un lugar que hace tiempo hemos venido y hoy en día la fábrica se prendió fuego, no existe más y podemos entrar libremente. Y es la torre laboratorio, pero está totalmente desmantelada. En un video que tenemos nosotros, tenemos la fábrica acá, que de acá para acá estaba en funcionamiento. Y ahora podemos ver que está totalmente destrozada. Esto sufrió un incendio. Y bueno, miren lo que es. Esta era toda la fábrica. Esta era la fábrica Robi. Hacían perfumes, desodorantes. Y creo que allá estamos, estoy explorando tranquilo y justo me parece que hay un clar con dos tipos arriba, me parece que me voy a tener que ir. Hay dos tipos allá. Pero bueno, ya fue, yo me subo. La idea era llegar acá arriba. Ahí está Jorge. Hay un tipo allá. Me llamó a mí. Me llamó a mí el tipo. Está ahí con un clar. Bueno, este es la torre de laboratorio. Ya que estoy, voy a tratar de subir lo más alto posible porque ya me van a echar. No sé si está ahí. Pero bueno, ya me chifló. El tipo ya me chifló, ya sabe que estoy acá adentro. Ahí Jorge lo saludó. Uy, miren lo que es este lugar. Es una fábrica. Era una fábrica gigantesca. Ahí está el clar. Habían dos tipos. Y bueno, me despojó. Ya lo atraparon a los otros dos, pero bueno, la idea es que yo ya voy a subir, ya está. Ah, ¿ves? Es lo que yo me sospechaba, ¿ves? La escalera que estaba acá, que me hacía subir allá arriba, no está más. No está más. Yo me acuerdo que ahí arriba podía subir a la torre y había una fecha grabada en el piso, en el cemento mismo, con la fecha de cuando se hizo esta construcción. La verdad que fue re loco. Bueno, ahí están los dos tipos. Miren lo que era la fábrica. Sufrió un incendio esto. Y bueno, ya no vamos a tener que ir. Parece que lo dejaron a Jorge, la verdad. Miren lo que es. Cuando vine me acuerdo que era más o menos esta hora. Loco, con ganas de subir allá arriba, a ver si puedo. A ver si puedo. Voy a sacar la gorra. Voy a poner la vincha en la cabeza. Voy a hacer el intento. Pero es muy alto. El tema es después que no me voy a poder bajar, ¿eh?
Uy, me pude subir. Miren lo que yo le decía. Sí, subí acá arriba. ¿Ves? Viernes 13 de octubre de 1978. Esa es una de las cosas re locas. Y bueno. Y yo estoy acá en la cima. Me tuve que sacar la gorra porque me puse la vincha. Y miren lo que es. Este sería un tanque. Es bastante alto, estamos bastante alto. Esto sería la fábrica Robi. Y se prendió fuego en reiteradas veces. No sé los motivos, pero bueno, se prendió fuego. Y esta parece que fue la más grave de todas, que se prendió fuego todo lo que era la fábrica. Primeramente se había prendido fuego la parte de la torre esta, que era como un laboratorio. Y bueno, y hoy en día no existe más nada. Así que es otro registro más que vamos dejando. Y le voy a dejar ahí en la descripción todo para que ustedes puedan ver cómo estaba la fábrica esta en funcionamiento. Y era un laboratorio completo. Tenían cientos de cosas, frascos, shampoo. Bueno, así que nada, es una locura que hoy esté así totalmente desguace. Así que bueno, esta es la fábrica Roy. No tuvimos la oportunidad de verla en funcionamiento, pero bueno. Así que bueno, seguimos, vamos por abajo, que parece que nos dieron permiso. Wow, qué zarpada. Zarpada. Muy bueno. Ah, qué bueno, ¿eh? Acá tenés la bacha. Y bueno, recién pasé a la chapa porque me habían descubierto. Así que. ¿Y esto qué onda por acá? Me retiré al techo. Miren lo que es. Miren lo que es esta torre. Wow. Sinceramente todavía se siente como un olor a perfume. Miren lo que es esto. Y bueno, y allá estaban las puertas de entrada. Vamos a ver si podemos llegar ahí. Acá que hay una ventana, que hay. A ver, vamos a continuar por aquel lado. Me gustaría bajar por ese techo. A ver. Y bueno, otra vez me acompaña mi amigo Jorge, que vino a sacar un par de fotografías. Y bueno, Víctor también. Miren lo que es. Este es loco de la patineta. Miren lo que es esto, qué bueno. ¿Y acá cómo hago? ¿O subo por acá? Toma, tenés sí. La cámara. Filmame ahí. ¿Estás filmando? Sí. Uy. Onda foca, le mando. Ahora bien, acá hay otra cocina. Qué bueno. Qué bueno que pudimos volver a entrar, ¿no? Y acá también hay como otra edificación. Unos piletones. Vamos a tratar de ir para ahí abajo, ya que. Claro, nosotros entramos y venía el tipo con el clar ahí y bueno, nos mandamos igual. Yo me mandé igual para arriba, dije que me vaya a buscar arriba. Bueno, miren, acá están otra vez estos frascos, están llenos de frascos de fuego. Sí, son, la mayoría son de estos mismos. Bueno, después tenemos estas tapas. Acá también es otro perfume, Black. Estamos acá. Hay olor a perfume, mal. Hay un re olor a perfume. Y acá tenemos una montaña de, bueno, de todos los residuos que quedaron acá. Todos frascos. Bueno, mira, un frasco Stone.
Bueno, y acá tenemos todo tipo de frascos. A ver si quedó algo. Ah, las cajas. Esto que es, a ver. Oh, otro perfume. Acá tenemos otro perfume. Son todos frascos de perfumes blancos. Vamos a ver si vamos a tratar de recorrer todo, porque si ya nos fueron y le dijeron a los chicos que hacen acá y le dijimos que vinimos a explorar, vinimos a hacer un video y nos dijeron que bueno. No quería que entremos porque la mayoría de las personas vienen acá a robar, vendría a ser. Ah, no a robar, sino vienen a buscar los metales, las cosas que les sirven para la venta. Y bueno, y miren acá qué raro que es este lugar. Está todo. Sinceramente no es recomendable venir a estos lugares. Miren, está como todo bastante cedido. Está como todo flojo. Miren, acá está todo como derrumbado. Y ahí también, ¿ves? Y está todo quebrado. Esto del mismo fuego, seguramente. Bueno, hasta acá no más llego porque la verdad que está todo medio flojo. Está todo medio flojo. Está todo muy hecho bolsa, la verdad. Y acá debe ser que tenemos como otro laboratorio. Bueno, aquí tenemos este de Barcelona. Tenemos muchas cosas así de perfume y todo. Acá hay un cuaderno con algunas anotaciones y algunos números. Miren, este es como. Está todo soldado, son todas tapitas de los frascos, los atomizadores. Bueno, sí. Si alguien trabajó en esta fábrica o sabe de algo, de cuándo se prendió fuego, tiene fotos, imágenes, mándenle al Instagram o compártanla. Así vamos reconstruyendo en cada video, vamos reconstruyendo los lugares, aunque sea de ese modo, con los videos. Vamos guardando esto. Sí, bueno, y acá está la entrada. Esta es la entrada. Y, bueno, y miren estos tanques. ¡Wow! Está justo el sol de frente. Ahí está. Miren lo que son estos tanques. Alcohol etílico, miren. ¡Wow! Y bueno. Bueno, y ya estamos casi terminando los de recorrer por completo. Oh. Y acá seguimos encontrando otro tipo de frascos. Estos son los de 47 Street. Ah, genial. Es una lástima porque yo varias veces vine, intenté hablar con la gente para ver si me dejaban recorrer la fábrica en funcionamiento y no pude. No pude hacer el contacto, si bien mandé mensaje y todo, pero no se pudo dar. Y bueno, y al tiempo pasó esto que se prendió fuego todo y ya está. Y ahí quedamos. Y bueno, ahí están los tipos. Están ahí los tipos atrás mío, ahí. Así que bueno, miren lo que es la torre. Wow, recién acabo de hablar con las dos personas estas que yo al principio me estaba escapando porque nosotros nos metimos por atrás pensando que la fábrica está abandonada, pero bueno, la fábrica sufrió un incendio y siguen trabajando ellos en estos otros galpones. Y nosotros nos metimos pensando que, bueno, no había nadie, pero sí, están en cuidado la fábrica. Y me estaban contando que la fábrica es de 1970. Nosotros el tanque vimos una fecha de 1978, pero viste que la fábrica estuvo trabajando primeramente en estos galpones y el tanque lo fabricaron en el 78, así que por eso nosotros vimos en 78, no es que se creó toda la fábrica en el 78, en los 70 ya esta fábrica ya empezó a trabajar, la fábrica Roy.
Y bueno, también nos enteramos que en este incendio falleció una persona por el mismo fuego. Parece que tuvo un accidente mientras trabajaba. Trabajaba en la parte que era llenado de perfume y todas esas cosas. Y bueno, parece que un desperfecto eléctrico lo hizo que se prenda a fuego el lugar. Pero algo muy loco es que me contaron que el muchacho salió y se fue del lugar, del establecimiento, bien. Y después, al tiempo, a los 2-3 días, los internan y estuvo como más o menos alrededor de 20 días y después falleció el hombre. Así que es una historia, la verdad, que bastante triste. Y anteriormente, años atrás, también había fallecido un hombre, pero en una explosión también acá. Acá se han llenado de aerosoles y bueno, en esa explosión hace más años atrás también. Esta fábrica funcionó hasta el año 2000 con sus dueños originales y bueno, después del 2000 empezó a ser una cooperativa. Así que bueno, pudimos rescatar un poco de información. Le pedimos disculpa al hombre porque nosotros le dijimos, bueno, primero lo metimos por atrás y bueno, después de un rato de hablar nos dijeron que está bien, que podíamos. Le pedí a ver si querían salir en el video, pero bueno, no, le da vergüenza, así que... esta es la fábrica Robbie, yo te la muestro así. Ya hemos recorrido la torre y cuando estaba en funcionamiento, y bueno, ahora también. Así que ya creo que lo recorrimos todo, se está haciendo de noche. Así que ya vamos a ir cerrando este video. Le pido a todos que compartan, que dejen su like, su comentario ahí, que ayuden, que está el canal medio quedado, así que ayuden, colaboren con el canal, así seguimos explorando estos lugares. Será hasta la próxima, chau, bless.